Buenas tardes. Yo no hablo español, yo hablo portuñol. Yo hablaré en English. Si hay una inquietud, por favor, levanten su brazo y yo explicaré. The lady is putting the presentation. I gave my just a minute. They are loading the presentation. So, voy a hablar acerca. Buenas tardes. Voy a hablar acerca de optimización de sistemas de fuerza motriz y los múltiples beneficios del ahorro energético. Esta presentación es posible por el apoyo de las Naciones Unidas, la ONU, junto con el apoyo de la industria colombiana de eficiencia de energía y la unidad de planeación minera energética del gobierno colombiano. Primero que todo, los motores eléctricos son muy importantes en el uso de la electricidad. Esta es una gráfica que viene de la Agencia Internacional de Energía que muestra que en la industria, en la parte derecha, los motores son la parte más importante, aporta aproximadamente 70% de la industria es usada por motores eléctricos, inclusive afuera de la industria, como en la construcción, los motores se usan para ventilación, con aire acondicionado, para los ascensores, eso es muy importante. En la industria, los motores son usados para conducir diferentes tipos de maquinaria, como bombas, ventiladores, cintas convertidoras, grúas, una gran variedad de maquinaria, pero voy a llamar su atención en los compresores y bombas que usan casi 2/3 de la electricidad y típicamente presentan muy buenas oportunidades para ahorro de energía. La eficiencia de los motores no depende solamente en el motor en sí, depende de la variedad de factores, tales como el tipo de transmisión mecánica, el tipo de bomba que tiene el motor, la calidad de energía que se está usando y el diseño de proyecto general. Es muy importante en un sistema motriz que se entienda muy bien la necesidad del proceso, principalmente en términos de torque y velocidad, para poder tomar una buena decisión. También es importante estar consciente de los factores ambientales. Por ejemplo, Colombia, en las ciudades importantes, la altitud alta es un factor importante, la temperatura. Se tiene que tomar en consideración todo esto. Un sistema motriz es como una orquesta. En la orquesta, todos los músicos deben ser buenos. Solo uno malo, un artista malo, destruye el rendimiento de la orquesta. Se tiene que considerar no solamente el motor en el centro, pero los controles electrónicos, la calidad de la energía, el tipo de transmisión mecánica, el equipo que se está manejando. No importa si compro un buen motor y después escojo un ventilador eléctrico. Todos estos componentes deben ser escogidos que tengan la más alta calidad. Esta gráfica les da una idea de la importancia. Hablando generalmente, en promedio se puede ahorrar entre 20 y 30% de la electricidad en un sistema motriz.
Y estos ahorros, solamente pequeñas partes vienen del motor. En el centro, típicamente provee una parte pequeña. Después, usando controles eléctricos y al usar una buena bomba, un buen ventilador, se puede lograr mucho más ahorro. Y cuando se considera todo el proceso, por ejemplo, si se tiene un sistema de bombeo, se tienen unos conductores pequeños, entonces hay una pérdida en la tubería, si la tubería es pequeña. Hay que tener en cuenta todo el sistema y si se hace esto, se puede lograr algo como 25, 30% del ahorro en el sistema, pero a veces inclusive más. Voy a darles un ejemplo. Si reemplaza un ascensor viejo que está usando un motor viejo con un nuevo tipo de ascensor con alta eficiencia motriz, controles de velocidad, se reduce la energía por factor de 5. Así que en aplicaciones en las cuales se tiene este tipo, en una grúa, por ejemplo, que recoge el contenedor del barco, lo pone en la tierra, es capaz de regenerar. Es como un carro eléctrico. Cuando se está conduciendo un carro eléctrico, cuando llega al semáforo, en vez de transformar la energía cinética y está calentando los frenos, está recargando la batería. La regeneración de energía es posible en muchas aplicaciones y se puede ahorrar mucha energía. Este es un ejemplo de un sistema de bombeo. En la parte de arriba tenemos un ejemplo como cualquier otro, de cualquier sistema viejo de bombeo. Un motor estándar, normal, usa una bomba normal. Para regular el flujo se usa una válvula y usa tubería que no están optimizadas. Este es el sistema, un sistema motriz. Y el sistema motriz tiene el motor, tiene la válvula, tiene la bomba, tiene las partes mecánicas y tiene las tuberías. Y cuando se optimiza este sistema, este es un caso real, primero que todo, se reemplaza el motor normal por uno de alta eficiencia de energía. Yo sé que Colombia le está yendo muy bien. Pasaron las leyes el agosto último para poder tener motores eficientes de energía. Después se controla el flujo. Estamos usando controles electrónicos. Para controlar el flujo con la válvula es lo mismo que conducir un carro. Con un pie en el acelerador y controlando la velocidad con el freno. Muchas industrias controlan el flujo con una válvula y ese es un proceso que desperdicia mucho. Se reemplaza la válvula con controles variables de velocidad, se reemplaza la bomba normal por una de alta eficiencia de energía. Después de que se hacen estas modificaciones, se ahorra casi 60%. Esto es un caso real. Es muy importante que no mire solamente el motor, tiene que mirar el sistema motriz también. En Europa hay una variedad de programas para promover sistemas de motrices de eficiencia de energía y representan el equivalente a 35% a una planta de energía. Es un número muy grande. Si se considera todo el mundo, miramos el mundo como un todo, casi 10% de la electricidad puede ser ahorrada con un sistema de eficiencia de energía. Afortunadamente, desde hace 10 años, los motores se clasifican como los hoteles. Cuando va a un hotel, usted sabe que ese hotel puede tener una estrella, 3 estrellas, 5 estrellas. Ahora, con los motores es la misma cosa. Tenemos unos que tienen una estrella y tenemos que tienen 4 estrellas. Se tienen diferentes. Ahora el mercado se está volviendo más transparente. Cuando se compra, por ejemplo, un motor de 110 kilovatios, se tiene que saber qué tipo de clase tiene el motor. Y si está en la industria y la industria tiene muchas horas de operación, como industrias de procesos de químicos,
o la industria de alimentos, es muy importante seleccionar motores de alta eficiencia de energía porque el precio del motor es un pequeño precio comparado con el costo de electricidad en el ciclo de vida del motor. Típicamente, durante el ciclo de vida del motor, este usa entre 100 a 200 veces el precio inicial. Así que si se invierte en un motor eficiente, se va a recuperar este dinero muchas veces. Este es un mapa del mundo en términos de estándares. El verde oscuro es países donde los motores de tres estrellas tienen motores de tres estrellas. El verde claro, que también está en Colombia, está en verde medio, es que están en buen progreso. Hay tecnologías variadas que están disponibles en el mercado. Para poder ser capaz de tener alta eficiencia, y este es un tema técnico del cual no voy a entrar mucho en detalle, pero lo que puedo decirles es que en este momento se puede tener disponible en todos tamaños de motores eficiencia hasta 5 estrellas, tecnología de 5 estrellas. Y vamos a ver que esta tecnología eficiente ahorra no solamente energía, pero también va a producir una variedad de beneficios. Por ejemplo, los motores de alta eficiencia energética son más eficientes, tienen menos pérdidas y la temperatura del motor es más fresca. Si esta es más baja, el motor va a durar más tiempo. ¿Por qué dura más tiempo? Porque los motores tienen dos componentes críticos. El revestimiento de cobre, y esto permite que la temperatura sea más baja. Y en la parte interior depende la calidad de la lubricación. Y también la temperatura va a producir una degradación de la calidad de la lubricación. Así que si el motor es más frío, va a durar mucho más tiempo. Va a tener menos paradas. Esto es muy importante para ahorrar energía. Una tecnología muy importante de la cual quiero que consideren es los conductores de velocidad variables. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, en un aeropuerto o en un teatro donde el ingeniero diseña la ventilación para la máxima ocupación de un edificio, y cada persona necesita tener buena calidad de aire y aire fresco, 7 litros por segundo por persona. Así que el ingeniero diseña el edificio para máxima ocupación, pero normalmente no se tiene 100% de las personas allí, a veces se tiene 10%, 20%. Así que lo que se necesita hacer es instalar un sensor que sea capaz de detectar cuántas personas hay en el edificio. Hay una manera fácil de hacerlo. Sensores de dióxido de carbono. Si se ponen estos sensores en la sala, más o menos con un vidrio, se pueden saber cuántas personas hay en el cuarto. Y después se controla la velocidad del ventilador, de la ventilación, con una función basada en el número de personas. El objetivo número uno es tener a las personas felices. Se tiene que suministrar unas buenas condiciones de trabajo y buenas condiciones ambientales para las personas. Después de que se garantiza que las personas están felices y cómodas, después debería optimizar el consumo de energía. Con estos conductores, solo se necesita 30% de las personas. Entonces, se varía a 30%. Esto permite de manera muy fácil dar el poder al motor, el cual necesita para que funcione de manera adecuada. Otra ventaja
que tienen estos conductores de velocidad variables que se pueden empezar lentamente, y esto es importante para las bombas. Cuando se tienen bombas, no se puede empezar. De repente la bomba para porque tiene un choque hidráulico. Es un equipo delicado. Se tiene la ventaja de tener un inicio suave y una parada suave para reducir el aire mecánico. Otra ventaja es el incremento. En áreas urbanas, las personas se quejan por el sonido, pero al reducir la velocidad de la noche, se puede reducir el sonido, el cual es muy importante. Las unidades condensadoras que tienen los edificios y los aires acondicionados que tienen afuera de los condensadores. Así que en la noche se puede reducir la ventilación de los condensadores, se ahorra energía, se reduce el sonido, el ruido, y las personas son más felices alrededor. Así que esta es una combinación de ventajas. ¿Cuánto cuesta el ahorrar energía? Este es un análisis hecho en Estados Unidos comparando el costo de ahorrar electricidad con el costo de instalar nuevas instalaciones de generadores, plantas eléctricas. Y lo que vemos aquí es la eficiencia energética es no tan costosa al poder cumplir la demanda. Normalmente ustedes no consumen kilovatio por hora. Lo que quieren es tener una buena temperatura en casa. Quieren ir a la nevera y poder tener una bebida fría. Así que consumimos servicios y no consumimos electricidad por consumirla. Lo que consumimos es servicios. Pueden ser energía mecánica, luz, podría ser luz. Así que al invertir en eficiencia energética, hacemos lo que es necesario. Suministramos la comodidad y el servicio que necesitamos para la producción. Y podemos hacer esto al usar menos dinero para invertir en plantas eléctricas, en líneas de transmisión, etcétera. Este es un buen negocio, invertir en eficiencia energética. La eficiencia energética puede ahorrar mucha energía y tiene múltiples beneficios. Además de ahorrar energía, y esto significa menos cuentas de electricidad, también se ahorra emisiones de gas invernadero. Como ustedes saben, todo el mundo está involucrado, está participando en un esfuerzo para mitigar el cambio climático. Con el Acuerdo de París, tenemos un compromiso de salvar nuestro planeta para generaciones futuras, así que reducir las emisiones es importante. Si estamos usando menos energía, necesitamos importar menos, así que incrementar seguridad. Porque la demanda reduce los precios de energía, porque hay menos demanda, no hay tanta presión para que los precios suban. Así que las industrias son más competitivas. Electricidad es una de los factores en los cuales la industria tiene menos costos. Así que si se invierte en este, la industria se vuelve más competitiva. Si estamos lidiando, por ejemplo, con sectores residenciales, muchas personas pobres tienen la dificultad de pagar sus cuentas de electricidad. Con equipos eficientes podemos acabar con este problema, allanar este problema. Y al gastar menos dinero en electricidad, las personas van a tener más dinero para otros propósitos. Muy importante, un aspecto muy importante, incrementar el acceso de energía. En algunos países tenemos personas que no tienen electricidad, así que la eficiencia energética puede suministrar y ayudar al desarrollo, que es un factor crítico
La disponibilidad eléctrica es algo muy importante para las áreas rurales. Y cuando hablo de las áreas rurales, no pienso solamente en las personas que tengan luz en casa y en la nevera, y también electricidad para industrias pequeñas. En áreas rurales necesitamos tener las posibilidades para que las personas puedan estar en industrias pequeñas. Así que inclusive en estas industrias pequeñas es importante promover eficiencia en la tecnología. Ya hablamos de contaminación, reducir la contaminación, mejorar las condiciones ambientales para las compañías industriales, reducir los costos energéticos para volverse más competitivo, reducir grande electricidad para que puedan pagar la demanda. Al reducir la demanda, también estamos reduciendo esta fracción de la cuenta de electricidad. Y además, muy importante ahora, particularmente para las grandes compañías, si una compañía está haciendo gran esfuerzo en sostenibilidad, entonces la compañía puede promover su compañía como diciendo que están cuidando del ambiente, y esto crea una imagen positiva en la compañía, para la compañía. Hay un mercado de valores Dow Jones en los Estados Unidos. Dow Jones es un indicador para sostenibilidad para las compañías industriales. Y lo que está mostrando es algo muy interesante. Las compañías están esforzándose más. Las compañías que más están haciendo un esfuerzo en el ambiente, para mejorar el ambiente, son las más rentables. Así que a largo plazo, al apostar en tecnologías limpias, podemos también asegurar éxito económico. Bien. Concerniente a los beneficios múltiples, dice que cuando se consideran los beneficios, además del ahorro energético, típicamente hay un extra beneficio que puede ser de 40 a 45%. Y si estos beneficios son tan grandes, ¿por qué no se están llevando a cabo en todas partes? Bueno, hay algunas barreras que previenen las tecnologías de eficiencia de energía siendo desarrollados en muchos casos. Uno es la información. Algunas compañías no están conscientes de que hay nuevas tecnologías que pueden ser usadas para reemplazar las existentes. Así que supongo que el gobierno de Colombia, con la nueva iniciativa de eficiencia energética, está tratando de promover información para aminorar esa brecha. Riesgo. Algunas personas son muy conservadoras. Dicen, yo tengo mi línea de transmisión ya funcionando y no la quiero cambiar porque podría fallar. Así que algunas personas tienen miedo al riesgo. Organizacional. En algunas compañías, las personas que toman las decisiones financieras no son los mismos que saben acerca de la gestión energética. Esto crea dificultades. Además, los precios del mercado. De lo que he aprendido hoy, la electricidad en Colombia es costosa. Así que es 16 centavos. Este es un alto precio. Este es un incentivo para las industrias colombianas el invertir en eficiencia energética. Otras veces las compañías tienen un criterio muy estricto. Dicen, solamente invierto en este proyecto si el pago es menos de un año y medio. El retorno del pago es año y medio, y a veces es diferente, el criterio financiero es diferente a cuando están comprando maquinaria de producción. Tenemos ese tipo de situación. Y los bancos que prestan el dinero algunas veces no están interesados en invertir en eficiencia energética porque no saben de estos beneficios.
Así que las estrategias, esto es importante. Supongo que la responsabilidad principal es para el gobierno colombiano. Al hacer las industrias colombianas más competitivas y usar energía de manera más eficiente es algo de interés nacional. Tiene sentido que en muchos países los gobiernos dediquen esfuerzos para remover las barreras de eficiencia. Y aquí voy a hablar de las más importantes que están siendo usadas en otros países: suministrar incentivos financieros para las industrias. Hay una inversión necesaria para hacer una línea de producción eficiente, que el gobierno colombiano podría suministrar 20 o 25% de la inversión para promover este tipo de medidas, incentivos de impuestos como depreciación acelerada, estándares mínimos de eficiencia. Está pasando con los motores ya. En agosto, el gobierno colombiano puso una regulación en la cual se debe poner los diferentes tamaños de los motores y los motores para poder tener una capacidad de venta libre. En este momento están llevando a cabo programas de entrenamiento en Bogotá, en Bucaramanga, para entrenar expertos de optimización de sistemas motrices. Creo que 35 expertos van a ser entrenados en Colombia, y estos expertos usarán su conocimiento, esperamos, para promover este tipo de transformación e implementación como un gran número de proyectos en optimización de sistemas motrices. También algunas legislaciones para reducir las inversiones de eficiencia, los riesgos de inversión en eficiencia. Ya tengo mi tiempo contado, así que si quieren hacer alguna pregunta, están más que bienvenidos. Son más que bienvenidos. ¿No hay preguntas? Bien, gracias.